¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. 21 y 3 minutos, 24 grados la temperatura en Asunción. Cuatro temas tenemos para compartir esta noche. En el primer bloque vamos a hablar de un caso particular que nos va a explicar una invitada, Lisette Olmedo, propietaria del Hotel Vaporcué. ¿Por qué no le están habilitando a este hotel nacional? En el 2016 ya le dieron la oportunidad, la concesión a esta señora para que explote el hotel, pero hablan de una especie de pase de factura, de enojo de las actuales autoridades de la Senatur, y no le están habilitando para que ese hotel en particular, que entre paréntesis ofrecen a un precio de $25, para que funcione como hotel salud. ¿Qué es lo que pasa? Nos va a contar esta invitada y este drama que está teniendo con las autoridades de la Senatur. Y el segundo tema, va a estar con nosotros la abogada Rosy Pérez. Ya estuvo en uno de los programas de la Caja Negra. Es una denuncia gravísima sobre hechos, ¿cómo decir? Directamente corrupción en el INDER. Pero en realidad hay una serie de hechos en esta institución que ya nosotros nos hicimos eco en programas anteriores en la Caja Negra, que le costó el cargo a Horacio Torres, ¿se acuerdan ustedes? Con otros funcionarios implicados también en supuestos hechos de corrupción. Hubo pedido de coima de por medio para la titulación de unas propiedades en el Chaco. El relato que nos va a hacer esta abogada, Rosy Pérez, tiene que ver con un litigio de hace 18 años que están detrás para poder titular un lote en el Chaco. Hay una sentencia judicial que las autoridades del INDER no están acatando porque le quieren beneficiar a funcionarios que incluso fueron rajados de esa institución implicados en hechos de corrupción. Y a propósito, la semana pasada, dos altos funcionarios de esta institución del INDER tuvieron que presentar su renuncia, también salpicados en hechos de supuestamente pedidos de coima. Hay una investigación, hubo un allanamiento en esa institución. No ha cambiado nada en el INDER, en la administración ahora de Mario Vega. Hay denuncias de apriete, hay denuncias de casos de corrupción, hay denuncias de que funcionarios están operando para beneficiar a cierto grupo de ganaderos. Vamos a hablar con la abogada Rosy Pérez. Y el otro tema, le estamos haciendo seguimiento a una denuncia que arrancamos acá en la Caja Negra, que tiene que ver con una licitación de 2.800 millones de guaraníes que llevó adelante la Fuerza Aérea Paraguaya, a cargo hoy del comandante, el general del aire, Juan Pablo Paredes González. Un proceso licitatorio irregular, amañado, de donde se lo mire. Incluso la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas decidió retrotraer todo ese proceso licitatorio a la fase de evaluación de las ofertas. ¿Y qué está haciendo el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya? Caso omiso a la disposición de contrataciones públicas y a tambor batiente está llevando adelante la ejecución de este contrato. Contrato que, entre paréntesis, se firmó el 5 de diciembre del año pasado por 90 días. Ya venció ese contrato el 5 de marzo. Sin embargo, no se aplicó rescisión de contrato, no hicieron la aplicación de la póliza de seguro, absolutamente nada. Un proceso irregular. Y hay otras cuestiones, entre paréntesis, del manejo de 5 millones de dólares que dio Itaipú para la compra de helicópteros. Un proceso que se iba a hacer, que iba a administrar UNOPS, como una manera de puentear a la DNCP, contrataciones públicas, y eso quedó en suspenso. Y la pregunta es, ¿dónde está esa plata? Porque Itaipú ya derivó esa plata a la Fuerza Aérea Paraguaya. Estamos hablando de 5 millones de dólares, de los cuales la información a la que accedimos, 200 mil dólares ya se fumaron, supuestamente en asesoría, etcétera, etcétera. ¿Dónde está esa plata? Vamos también a estar ampliando ese tema en la Caja Negra. Y vamos a cerrar con la presencia del doctor Diego Tuma. Un caso terrible,
la desesperación de una madre que hace 5 años está pidiendo justicia. El caso es gravísimo. Supuesto caso de abuso sexual en un menor. La justicia, en una primera instancia, ya condenó al supuesto abusador, que sería el padre. Este señor apeló esa condena de la justicia y esta mujer está desesperada por todas las consecuencias que hoy está atravesando su hijo, y de manera desesperada. Y nos pareció importante tocar este tema porque hay un montón de casos similares que la justicia actúa no con rapidez para un caso nada más y nada menos de abuso sexual en un menor, y donde el supuesto abusador es el propio papá del menor. Vamos a hablar en el último bloque. Ahora presentamos el informe para poner en contexto el caso. ¿Qué es lo que pasa con el Hotel Nacional Vaporcué y este conflicto que tienen con la Senatur y la necesidad ahora de que se sigan habilitando más hoteles salud? 25.000 paraguayos que están diseminados en diferentes puntos en el mundo, en diferentes países, quieren retornar al Paraguay. No lo pueden hacer ahora de manera inmediata por 2 motivos, básicamente. Eso nos dijo el otro día Federico González, el ministro asesor de Asuntos Internacionales. Todavía se tienen que seguir gestionando los vuelos humanitarios y lo otro, el espacio, los albergues. ¿Dónde van a ir estas personas? Una alternativa era precisamente esto que se habilitó, hoteles salud. Pero ¿qué es lo que pasa con el Hotel Nacional Vaporcué en este informe? mil paraguayos piden volver. Senatur traba funcionamiento de hotel a precio humanitario. Todo regreso y reingreso al territorio nacional se va a dar, pero sobre la base de 2 principios específicos: la organización y la coordinación. Un total de 25.000 paraguayos quieren retornar al país. Hasta el momento, lo han hecho cerca de 6.000 compatriotas. El gobierno responde que no hay lugar en los albergues y ofrece como alternativa a los que puedan pagar los hoteles salud. La Secretaría de Turismo traba el funcionamiento de hoteles nacionales cuyos costos no superan los $25 por día. La historia arranca en el año 2016, cuando la Secretaría Nacional de Turismo suscribió un contrato de usufructo con inversión para el Hotel Nacional Vaporcué, ubicado en la ciudad de Caraguatay. El acuerdo incluía su uso, goce, explotación comercial, remodelación y acondicionamiento en general. El contrato fue firmado a favor de la empresaria Nélida Lizeth Olmedo. Un acuerdo similar fue firmado para revitalizar otros hoteles nacionales, como los de Villa Florida, Coratey y Ayolas. El 18 de noviembre del 2016, a través de la resolución 1400, la Senatura adjudicó el usufructo con inversión de estos 3 hoteles nacionales. Tras ser beneficiada con el contrato, la empresaria procedió a realizar las inversiones correspondientes. El lugar se encontraba en avanzado estado de deterioro. Las millonarias inversiones consistieron en mantenimiento, compra de equipos, muebles e infraestructura en general. Sin embargo, varios trámites establecidos en el pliego de bases y condiciones no pudieron cumplirse debido a que la Senatur nunca entregó copia del título de propiedad del hotel. El 30 de noviembre de 2018, la Secretaría de Turismo, a través de la resolución 461, dispuso la rescisión del contrato, alegando responsabilidad de la usufructuaria. Ante los múltiples pedidos de compatriotas en el exterior que no consiguen lugares para hospedarse o no pueden pagar los hoteles disponibles, el 23 de abril, el Centro de Coordinación Interinstitucional de Apoyo al Ministerio de Salud decidió habilitar el Hotel Vaporcué como lugar de albergue para personas que provengan de
del exterior y precisen guardar aislamiento preventivo. La resolución aparece firmada por el general Máximo Díaz. El 12 de mayo, la ministra de Turismo, Sofía Montiel, comunica al Consejo de Defensa Nacional el supuesto riesgo que implicaría seguir autorizando el uso del Hotel Vaporcué para personas que guardan aislamiento preventivo por motivos sanitarios. La ministra alega que el lugar, propiedad de Senatur, se encuentra con contrato rescindido por carecer de habilitación legal expedida por el Registro Nacional de Turismo y habilitación municipal. Desde la Senatur, acusan a la usufructuaria de no cumplir con las garantías exigidas para seguir administrando dicho hotel, pero omiten que la presentación del título de propiedad, documento necesario para los trámites pendientes, es responsabilidad de la Secretaría de Estado. La empresaria recurrió a los tribunales presentando un amparo constitucional, reclamando su derecho al trabajo y denunciando la maniobra de la Secretaría de Turismo para supuestamente favorecer a un grupo de empresarios hoteleros y evitar la competencia legal de costos y servicios. Mientras cerca de 25.000 paraguayos piden volver al país, el gobierno responde que no hay lugar en los albergues. La otra estrategia es ofrecer a los connacionales hospedaje a costa de sus bolsillos a precios que la mayoría no puede costear. Bueno, está con nosotros para hablar sobre esto que acabamos de ver en el informe Lisette Olmedo. Ella es propietaria del Hotel Vaporcué. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, ¿por dónde empezamos en este caso? Ustedes agarraron el Hotel Vaporcué en el 2016, participaron de un proceso licitatorio, ¿cómo fue? Asimismo, se hizo una licitación en la Senatur, fuera de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, porque dicha licitación no figura en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Fue una licitación privada, por decirlo así, de la Senatur, por llamarlo de alguna manera. Se llamó, primeramente, fueron 4 hoteles. Solamente un hotel reunió todos los requisitos. Se le adjudicó, que fue el de Ayolas. Después se declaró desierta. ¿Por qué? Porque los otros 3 proponentes, digamos, no cumplían con todos los requisitos. En el segundo llamado yo me presento, se presenta la empresa que ganó el hotel de Villa Florida y se vuelve a presentar el que ganó la Casa de Coratei. Fuimos adjudicados los 3. O sea, yo con Vaporcué, una empresa Techniclass con Villa Florida y el señor Víctor Duberry con lo que era la Casa de Coratei. Eran todos hoteles, o sea, todos estaban, la Casa de Coratei también estaba como para hacer un hotel, o sea, para un hotel de pesca. Eran 44 hectáreas, de las cuales 40 hectáreas ya estaban tituladas por el INDER a nombre de campesinos. Cuando Víctor Duberry fue, ya encontró que solamente podía disponer de 4 hectáreas y tenía que pasar por las 40 hectáreas donde todos los campesinos, pero a balazos les sacaban. Él hasta hoy día, creo que hasta hoy día todavía no pudo. ¿Cómo no le advirtieron de eso? No sé. Son irregularidades, pero tremendas, tremendas de la Senatur. Tremendas. Porque también le es negado el título a el hotel de Villa Florida. O sea, nosotros nos sentimos realmente muy, no sé si hasta poder usar el término de estafados, porque llegó un momento en que nos dimos cuenta de que la Senatur no nos otorgaba todo lo que nosotros necesitábamos para estar en regla con ellos. Ellos nos ponían una exigencia, sí, perfecto, nos exigían ciertas cosas. ¿Y qué pasa? Para nosotros poder cumplir con esas exigencias con ellos, ellos tenían que darnos las herramientas básicas. Y lo raro, señor Torres, es que lo único que nosotros necesitábamos era la fotocopia simple de un título de propiedad, que usted sabe que para contratar un seguro te exigen, que para una habilitación te exigen. Entonces, por nota, primeramente solicitamos, yo solicité plano, le voy a hablar de lo mío, ¿verdad? Yo solicité planos, solicité título de propiedad a efecto de
habilitar ante la municipalidad, ¿verdad? También me pedían las empresas aseguradoras. Bueno, ¿qué pasa? Yo solicito, no me responden, no me responden en absoluto. Yo hago hacer los planos, ya a cuenta de mi inversión. Yo tenía que invertir alrededor de 1.400 millones de guaraníes. ¿Y llegó a invertir eso? Yo llegué a hasta ahora tengo algo como 1.200 millones de guaraníes invertidos. ¿1.200 millones de inversión? Sí, 1.200 millones de inversión, exactamente. Y es eso lo que la Senatur hoy en día me quiere sacar a mí. Y yo sé que mis colegas también hicieron sus inversiones y sé que también le quieren sacar, porque también tienen rescindido su contrato. ¿Pero cuál fue el argumento para la rescisión del contrato por parte de la Senatur? Supuestamente que no contábamos con los seguros exigidos por ellos. ¿Pero cómo se dio la firma del contrato entonces, previamente? La firma del contrato se dio presentando nosotros toda la documentación y el seguro, ellos tenían, para que nosotros podamos presentar el seguro de fiel cumplimiento, tenían que otorgarnos la copia del título. A partir de ahí empezó el problema. ¿Qué pasa? Ese no es solamente el problema del seguro de fiel cumplimiento, ya que dicho seguro, el seguro de fiel cumplimiento existe. Sí. Pero es como una marca de un vehículo X que tiene varios modelos. Es lo que me explicó la gente del Banco Central. Entonces, ¿qué pasa? El modelo de usufructo con inversión no existe. O sea, que ellos nos están pidiendo un seguro que no existe. Y yo no puedo inventar un seguro que no existe. Segundo, el seguro contra todo riesgo. Ese seguro me exige la presentación del título de propiedad y la autorización del propietario. Nunca nos facilitaron el título, nunca. Tal es así que nosotros llegamos a desconfiar de que no existía dicho título. Yo me enteré de la existencia de dicho título ahora, cuando ellos... Estamos hablando de su caso de Vaporcuel. De mi caso de Vaporcuel. Ahí no hay título. No hay título, pero no presentaron a ninguno de los otros dos hoteles tampoco. Tampoco presentaron. ¿Y a quién le pertenece entonces? Y es lo que nosotros dudábamos, no sabíamos a quién le pertenecía. Ahora, yo, a raíz de que me vi realmente muy, muy perjudicada al no poder operar como hotel salud, que ellos llaman, ya que la idea nació, yo sé que mi hermana me estará odiando por esto, porque me dijo que siempre a las autoridades hay que darle los laureles que ellos quieren, pero la idea del hotel salud nació realmente de una propuesta que yo hice al CODENA, de que vengan personas, a raíz de que una empresaria mía me solicitó que tenían que venir unos técnicos a su empresa a trabajar y hacer albergue en mi hotel, porque no querían mandarlo a cuarteles, a costa de ellos, que paguen ellos su hospedaje. Yo hablé con el ministro Federico, él agarró y le dije, si es posible, le dije, si es que esto entra dentro de las posibilidades. Después hablé con el ministro Euclides Acevedo, la misma cosa, le digo, no quiero pedir nada fuera de lugar, quiero solamente si se puede. Entonces, a la noche me manda un mensaje, el ministro Federico González, me dice, señora, está autorizada. Después me firman una resolución el 23 de abril dándome a mí la habilitación de hotel albergue para albergar personas en cuarentena. Entonces yo le comunico, no me acuerdo si fue al ministro Díaz, al general Díaz o a cuál de los tres ministros con los que estaba tratando, le digo yo, ¿por qué no hacemos lo mismo? Porque en ese momento justamente había salido el caso de este señor que vino, Salum, creo que era el apellido, no me acuerdo, que no quería ir a un albergue, qué sé yo. Entonces le digo, ¿por qué no hacen lo mismo? Si hay personas que pueden pagar su hospedaje y nosotros podemos ser responsables, porque somos personas adultas y creo que todos medianamente amamos nuestro país y nos amamos a nosotros mismos y vamos a tomar todas las medidas necesarias. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo? Y ahí nace Hotel Salud, ¿verdad? Me dijo, realmente es algo para pensarlo. Después yo me entero, ministra de la Senatur propone Hotel Salud. Bueno, ya. Perfecto. Entonces yo me pongo en contacto con el ministro Díaz, el general Díaz Cáceres. Le digo, señor ministro, recuerde que yo ya tengo mi resolución. Yo ya, para cuando ese entonces, yo ya había recibido dos grupos haciendo albergue sin ningún inconveniente, con toda la supervisión. Con todo el protocolo. Con todo el protocolo, toda la supervisión del Ministerio de Salud, absolutamente todo. Entonces me dice, voy a hablar con la ministra, le voy a comunicar a la ministra para que la incluya en la lista. Después me llama esta amiga, faltaba que venga un grupo de esta amiga mía, esta empresaria, y me dice, Lizeth, no me autoriza el CODENA. ¿Pero y por qué?
Y me dice, porque no estás habilitada por la Senatur. Pero ¿y por qué no voy a estar habilitada por la Senatur? Y me dice, porque tenés rescindido el contrato. No, señora, eso, primero que nada, ellos no pueden rescindir un contrato de manera administrativa. ¿Qué duración tiene el contrato? 10 años. 10 años, que se firmó en el 2016. En el 2016. Y la cláusula, hay una cláusula, la última cláusula es total y absolutamente específica de que todo se debe resolver en los tribunales. O sea que una rescisión administrativa no daba. No, porque usted sabe que el contrato, claro, es ley entre las partes. De un plumazo no puede dejar sin efecto. No puede. Ella quiso hacerlo de un plumazo. Entonces volvimos a insistir nosotros solicitando el título de propiedad, ¿verdad? En varias oportunidades. Nunca tuvimos respuesta. Entonces no nos quedó otra que demandar. Judicialmente todos le hemos solicitado. La demanda tiene más de un año. Nunca presentaron el título. Nunca. Hasta que por este incidente del tema del Hotel Salud, yo presento un amparo porque yo tengo derecho a trabajar. Aparte de eso, que hizo una inversión millonaria. Multimillonaria. Que de alguna u otra manera tiene que recuperar. Si bien ahora, por el tema de la pandemia, la situación en la que están casi todos los hoteles era, convengamos, un oxígeno esto de los hoteles salud. Totalmente. Yo supongo que ustedes también, cuando tuvieron la iniciativa de hacer el Hotel Salud, era precisamente buscando ese oxígeno económico, digamos. Totalmente, absolutamente. Y yo le envié a usted, yo creo que su producción tiene, el acta, sí, donde se constata in situ las inversiones realizadas. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que llevar las facturas. Le acerco las facturas a la Senatura y me dice, no, quiero factura, quiero que esté todo, que venga todo como, por escribanía. Y le digo, ah, no. En el contrato en ningún lado dice que yo tengo que presentar por escribanía. Le dije, así que, lo siento, vamos a tribunales. Porque ya era, hoy, era hoy alevoso. ¿En qué etapa está? ¿Hoy está en el litigio? Hoy estamos, o sea, yo tengo una demanda contra ellos de cumplimiento de contrato. ¿Y es cierto que ahí apareció el título? Ahí aparece el título. Ahí aparece cómo, el título. ¿Cómo es que en el juicio aparece el título y cuando ustedes reclamaron en el marco de la formalidad de la sustanciación de un contrato, nunca apareció el título? Me encantaría que la Senatur dé esa respuesta. ¿Por qué? Porque cuando aparece el título, yo leo y veo nombres conocidos porque yo vivo en el hotel. Yo dejé mi vida en Asunción, yo dejé mis hijos, dejé mi nieto, dejé mi salud en Asunción y me fui y puse alma, corazón y vida porque le puse mucha pasión a ese hotel. Entonces, agarro y ya conozco a la gente del pueblo. Porque es un pueblo. Sí. Y veo que los dueños fulano, investigo, le digo, ¿será que fulano puede ser el dueño de esta propiedad que hay atrás? Y fue transferida a la Secretaría Nacional, que en ese entonces era dependiente del Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué no fue transferida al Ministerio de Obras Públicas? Me pregunto. Y me dicen, no, imposible es que esas personas sean dueñas de ese lugar. ¿Y cuál es su presunción? No quiero... Porque el título es falso. Pero yo presumo que sí. Yo presumo, ¿por qué? Dígame, don Jorge, ¿por qué tanto? 3 años de pedir, 3 años, y aparece ahora el título en una acción que no tiene absolutamente nada que ver, porque fue un amparo nada más que para que ellos digan que, ellos decían que nosotros no estábamos en Registur. Nosotros enviamos absolutamente todos los requisitos exigidos por Registur. ¿Qué pasa? Nunca no habilitaron el Registur a ninguno de los tres. Aquí hay una cuestión que yo le consulto, a lo mejor sí. Si quiere me responde o no, porque nosotros accedimos también, hicimos nuestra parte. Claro. Es cierto que usted contactó con nosotros, accedimos a toda esa documentación que nos dio. Pero el siguiente escenario, esto se da en el 2016. Le dan a usted, le dan también a la gente ahí en Villa Florida y en la zona de Ayolas, el Corateí, ¿verdad? Así mismo. Se hizo esto en la administración anterior. Lo que a mí me dicen es que ahora esta nueva administración tiene un proyecto, a lo mejor mucho más ambicioso que el de ustedes, donde hay un grupo de empresarios que no son paraguayos y que prometieron una inversión importante. Entonces la idea es dejarle de lado a ustedes, dejar de lado, ver la manera en rescindir ese contrato y darles en bandeja a este grupo inversor, que suena muy bien, que a mí me gustaría que se haga. Pero acá hay una cuestión objetiva, que es que ese contrato que se suscribió en el 2016, ese contrato se tiene que respetar. Se tiene que respetar. Y si creo, usted me dirá si me equivoco, si estamos hablando de los turcos. Sí.
de los turcos que vinieron, tuvieron una reunión con la ministra y bueno, ella quiso hacer su papel de superministra con ese tipo de inversiones que, como usted dice, está bien, me parece perfecto, pero sentémonos a negociar en todo caso. Pues aparte el precedente que esto deja, ante la reacción de ustedes cuando, cuando reclamamos y por todas partes pedimos que se invierta en el Paraguay. Así mismo. Y este grupo, esta gente que mencioné recién, incluyendo usted, que invirtió 1.200 millones, ¿dónde está la seguridad jurídica para que el empresario se anime a apostar? Que entre paréntesis, yo conozco este hotel, Vaporcón, un hotel maravilloso, ubicado ahí en un lugar fantástico, histórico, pero se tiene que respetar, o si no, no hay ninguna garantía. No hay ninguna, creo que es eso, señores, por el cual, el motivo por el cual no hay inversor que quiera venir a nuestro país. Si a nosotros que somos paraguayos no nos respetan, imagínense si viene gente de afuera a invertir. Yo como paraguaya se lo estoy diciendo y mirándoles a la cara. ¿Qué es lo que se viene ahora, Lizeth? Estamos esperando el resultado del amparo. A efectos de estar en el registur que de últimas nos enteramos que había sido que era la habilitación que otorgaba el hotel, o sea, Senatur para que cualquier hotel pueda trabajar. Ahora, yo le digo una cosa, si yo le compro a usted un canal de televisión, usted me tiene que vender el canal con, lógicamente, ya con lo pactado con Conatel, me supongo, claro. ¿Verdad? Acá me vendió la Senatur, no me vendió Pepito Pérez. Entonces ellos me tendrían que, mínimamente, yo tendría que haber estado habilitada por la Senatur. Ellos no pueden alegar que yo no estoy habilitada por la Senatur porque el hotel era de ellos, ellos. ¿Cómo está su hotel? ¿Está cerrado o está funcionando? Está cerrado. Nosotros estamos cerrados porque tenemos una resolución del CODENA que nos habilita, la resolución del CODENA a nosotros nos habilita a trabajar y a hacer hotel albergue de compatriotas que necesitan. Aparte a un costo muy distinto al que están ofreciendo los que hoy están operando y habilitados como hotel salud. $25. $25 en guaraní, estamos hablando de ¿cuánto? De 150 mil guaraníes. 168 mil guaraníes, para ser exactos. Con pensión completa y lavandería. O sea, nosotros... Hoy tenemos toda la infraestructura. Toda. Tenemos ese precio que usted manifiesta. Sí, señor. Y sin embargo, no... No podemos trabajar. Tenemos la gente que nos pide, por favor... Por favor, señora Lizeth, yo le pasé a su producción también unas copias de algunos mensajes. Pelee por nosotros. Nosotros no queremos ir a un albergue y no podemos pagar el dinero que nos piden otros hoteles con relación al dinero que nos pide su hotel. Por favor, pelee por nosotros. Que no está mal tampoco que los hoteles oferten lo que quieran, porque es una cuestión de oferta y demanda, pero la variedad, las alternativas. Claro, hay personas para todo tipo. Hay personas que pueden pagar 15, 20 millones y hay personas que pueden pagar 2 millones, 3 millones, hay personas que pueden pagar 7, hay para todos, ¿verdad? Pero hay esas personas que pueden pagar solamente 2 o 3 millones de guaraníes, esas personas también quieren regresar a su país y tienen una opción y tenemos capacidad, estamos capacitados, yo hice la capacitación, el hotel está capacitado para recibir esto a esas personas. Esto que estamos viendo, Lizeth. Esas son las condiciones en las cuales nos entregaron el hotel. Imagínese. Imagínese. En y acá esas es donde usted invirtió 1.200 millones poner en condiciones. Señor, así nos entregaron el hotel. Así nos entregaron el hotel. Y después, si supongamos que avance en este litigio, lo de la rescisión del contrato, ¿quién les devuelve la inversión? Y vamos a tener que ver qué acciones tomamos. Hoy está así esto, ¿verdad? Hoy está así, sí. Hoy está así. Fue totalmente refaccionado la parte. Mire lo que es esa. Está realmente para competir con cualquier hotel. Imagínese. Qué bárbaro. Y hoy no pueden operar. Y hoy no podemos trabajar, siendo que estamos en un momento de crisis tan difícil. Yo tengo 9 hijos, 6 nietos. Imagínese. ¿Usted cree que yo no quiero ayudar a mi familia? ¿Usted cree que yo no tengo una enfermedad o algo, una necesidad? Y lo único que yo pido es que me protejan el artículo de la Constitución 86 que dice que yo tengo derecho a trabajar. Yo no estoy pidiendo trabajo. Yo le escribí al señor presidente de la República diciéndole que hay cientos de paraguayos que me escriben a mí. No le importa.
¿quién tiene que destrabar? Hoy está en la justicia. Se tiene hoy que destrabar está la justicia, ahí. Va a salir. Pero convengamos que independientemente a cómo está ese proceso en la justicia, la Senatur puede destrabar esto. Claro que sí, claro que sí. Es solamente agarrar y si quiere una inspección, una nueva inspección del Ministerio de Salud, estamos pero totalmente abiertos a que venga. Perfecto. Sin ningún inconveniente. Lizeth, nosotros le vamos a hacer el seguimiento a este por tema. Favor. Como siempre lo hacemos en este espacio, la ministra de Turismo puede tener derecho a réplica si ella, totalmente. Si ella quiere el si próximo quiere un debate, martes. Sin ningún el problema. El próximo martes podemos, por supuesto, esa es la regla acá en la Caja Negra, va a tener su derecho a réplica y le vamos a preguntar todo esto que usted está exponiendo, le vamos a preguntar por qué se da esta situación y lo otro que también preocupa, lo de la intención aparente, esto es un supuesto. Es un supuesto, claro. De que la idea es entregarle a unos empresarios turcos sacarle a ustedes del camino y que ellos hagan la inversión. Claro, pero lo que yo vine a decir acá, todo está documentado. Nosotros hemos enviado toda la documentación correspondiente a su producción para que tengan realmente el respaldo documentado de lo que yo estoy hablando hoy. Lizeth Olmedo, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio, que realmente es muy valioso. Nosotros vamos a la pausa, a la vuelta nos enfocamos y ya está acá en estudio la abogada Rosy Pérez. Vamos a hablar sobre todo lo que hace tiempo estamos denunciando acá en la Caja Negra, corrupción en el INDER. Ya venimos. Seguimos en la Caja Negra, estamos en vivo y en directo, 21 y 36, 24 grados la temperatura en Asunción. Tenemos preparado un informe en relación al tema del INDER, el calvario que mucha gente padece, que recurre, que va hasta esta institución. Vamos a contar el caso puntual de una denuncia de hace 18 años que están litigando para obtener la titulación de un lote en el Chaco. Y todo lo que esta familia, esta abogada nos va a contar y que no ha cambiado absolutamente nada. Recién cuando hablábamos fuera del aire me decía, es el esquema que se había montado y que incluso le había costado el cargo a Horacio Torres, expresidente del INDER, ese esquema dentro de la institución no ha cambiado, sigue intacto. Vamos con el informe y a la vuelta hablamos con la abogada Rosy Pérez. La historia sin fin. En el INDER todo sigue igual. Calvarios para tramitar títulos, aprietes y desacato. Las denuncias de corrupción y amaños para dirigir adjudicaciones de tierras a políticos y amigos es una constante en el Instituto Nacional de Desarrollo y de la Tierra INDERT y como muestra, se tiene el caso de Lucila de Jesús Pérez Goibru, quien en el 2002 inició los trámites para ser adjudicada con un lote de 4.000 hectáreas ubicada en la localidad de Soldado Guaraní, en el distrito de Mariscal Estigarribia, Chaco, paraguayo, que hasta la fecha sigue en litigio. En el 2013, el expediente de Pérez Goibru extrañamente se perdió y tuvo que ser reconstruido. Pero lo más grave fue cuando apareció en medio el político del UNACE, Julio César Brites, actual intendente de Catuete, queriendo apropiarse de las tierras chaqueñas. Las maniobras hicieron que el caso se dilate hasta que en el 2018, Antonio Maíz, un funcionario de la municipalidad de Catuete y sindicado como supuesto testaferro de Brites, reclamó las tierras chaqueñas y en menos de un año los documentos ya estaban para salir a nombre del hombre, quien pagó casi 600 millones por el título de propiedad que en derecho la señora Goibru estaba reclamando por más de una década. La abogada Rosy Pérez, en representación de la señora Pérez Goibru, ya solicitó al actual presidente del INDERT, el abogado Mario Vega, que firme el documento para que su cliente sea adjudicada con las tierras que viene reclamando desde hace 18 años. Pero al parecer, Vega, al igual que los anteriores presidentes, está en la misma línea de despojo contra la señora Lucila. Existe un dictamen de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción del INDERT que señala que las tierras por derecho le corresponden a Lucila Pérez Goibru y pese a ello, el presidente del INDER, Mario Vega, se niega a firmar el traspaso y al parecer estaría buscando la manera de anular ese dictamen
y dar vía libre a Antonio Maíz para que se quede con esas tierras y beneficiar al intendente de Catuete, Julio César Brites, quien estaría detrás del caso, ya que es poco probable que un funcionario municipal tenga el caudal adquisitivo para comprar el lote en litigio. No sería la primera vez que Mario Vega haga caso omiso a un dictamen, ya que pese a ser abogado, es una persona que desoye los mandatos de la justicia, y eso quedó demostrado en el caso del asesor jurídico de la institución, Nicolás Yegros, quien fue despedido durante la administración del presidente Horacio Manuel Torres sin sumario previo, y por esa razón recurrió a la justicia y el Tribunal de Cuentas dispuso su reincorporación a la institución hace más de un año. Pero hasta la fecha, Vega se niega a acatar el mandato judicial. De esta forma, se maneja todo dentro del INDERT en un ambiente de prepotencia y amenazas. Actualmente, una investigación llevada adelante por el fiscal Luis Said, que trata de dar con una rosca mafiosa de aprietes y extorsión, ya hizo que varios funcionarios tuvieran que dejar sus puestos para evitar ser llevados ante la justicia. Sobre este tema está con nosotros la abogada Rosy Pérez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la oportunidad. Bueno, hace un par de meses ya usted estuvo con nosotros. Yo pensé que después de esa denuncia, de todo lo que había saltado, la destitución o la salida del entonces presidente del INDER, Horacio Torres, el caso de ustedes, que incluso hay una prueba documental contundente que el reclamo que están haciendo tiene un sustento, yo pensé que eso se iba a solucionar. Sin embargo, sigue exactamente de la misma manera. En realidad, todos pensamos que con el cambio de autoridad todo iba a cambiar, pero así como dice usted, Jorge Torres, sigue exactamente igual y yo diría peor, porque este señor presidente, Mario Vega, lo que está haciendo es acelerando a la máxima potencia como para que pueda anular tal cual el dictamen que ya en el 26 de diciembre del 2018, Transparencia y Anticorrupción del INDER ha dictaminado, después de haber estudiado de manera exhaustiva todos y cada uno de los documentos, que aproximadamente tiene 1.320 fojas. Entonces han corroborado que efectivamente, tal cual como corresponde, se le había otorgado a mi poderdante Lucila de Jesús Pérez Guayburú, ya se le había otorgado a través del título de propiedad del INDER que le habían impreso en ese entonces, en el año 2009, pero justamente faltando la firma del presidente del INDER en ese entonces, el expediente se pierde, se extravía. Entonces se tuvo que hacer de vuelta la reconstrucción y es por ello que el expediente es 11070/13. Es muy importante aclarar de que después de haber presentado la denuncia en Transparencia y Anticorrupción del INDER por mi persona, justamente viendo todos los problemas y todo lo que se ha pasado, en ese entonces doctora Carolina Caballero, a quien la conocí en esta administración de Marito, realmente ella fue bastante objetiva porque ha verificado, y no por el hecho de que haya salido a favor nuestro, sino que porque ha dado curso a las documentales que he presentado en su ocasión, cosa que está haciendo totalmente... Esto que estamos viendo, disculpame doctora que te interrumpa, ¿qué? ¿Esto que estamos viendo qué es? Sí, este es exactamente el calvario nuestro, porque esto que está se está verificando es cuando el intendente de Catuete, Julio César Brites, ha enviado a sus matones, porque esa es la realidad y me hago cargo, se ha quemado toda la casa, toda la desmaldezadora, la topadora, han echado toda la casa de mi poderdante, sin importarle de que ahí nosotros teníamos a nuestras personas, que es la gente que estaba trabajando, y realmente han quemado inclusive las motos, toda la movilidad de esta gente, inclusive también con ellos mismos adentro, tuvieron que correr por su vida. Eso hizo el intendente de Catuete, Julio César Brites, y realmente es triste y aberrante que este intendente, siendo esta una carpeta llena de denuncias, Jorge Torres, que se ha presentado ya en la Fiscalía, en el Ministerio Público, inclusive por concejales de Catuete, porque uno tiene que hablar con propiedad y realmente uno tiene que conocer a su contraparte para poder saber con quién se está enfrentando. Este señor Julio César Brites no era mi contraparte en principio. En principio era Sandra Silvera, que hoy, después de haber luchado tanto, de haber enfrentado inclusive con toda mi gente, ante inclusive la justicia
en el Chaco, Filadelfia, Mariscal Estigarribia, Neuland. Hoy por hoy estamos en juicio oral y esta señora Sandra Silvera le vendió su derechera al intendente Julio César Brites y él le puso como su testaferro a Antonio Maíz, que su esposa es funcionaria actual de la intendencia de Catuete. Y es triste porque, sinceramente, el 24 de junio, el 24 de junio hemos presentado, del 2019, en el Ministerio Público, hemos presentado una denuncia con mesa de entrada al Ministerio Público, el 24 de junio. Esto no se ha registrado en el Ministerio Público. De igual manera, tuvimos que volver a presentar el 1 de noviembre del 2019, con todas las documentales en el Ministerio Público, que también se verifique con la prepotencia con la que estaba actuando Enrique Gómez de la Fuente, Horacio Manuel Torre en su momento, que Dios Todopoderoso y la Virgen María hizo su milagro para que ellos puedan salir, pero lastimosamente vino este señor Mario Vega, que a mí personalmente me ha recibido después de 7 veces de ir a golpear, por favor, las puertas. Me dijo que a él no le importa la prensa, que él no le tiene miedo a la prensa y que el dictamen de transparencia y anticorrupción del INDER, que ha salido justamente con todas las documentaciones formales, que para algo se ha habilitado una dirección de transparencia y anticorrupción dentro de la institución, a él no le importa. Él me dijo que para él esto no valía, no tiene injerencia y que por ello él tenía que enviarle de vuelta a la doctora Blanca Arana, que está con este señor Aldo León. ¿Quién es Aldo León? Aldo León es un colega abogado que fue juez y él sabe por qué justamente fue removido como juez. Es el director jurídico actual, pero ¿qué pasa? Aldo León, con toda la estrategia que él hizo, le envió a su secretario para que pueda llevar mi expediente de 1.320 fojas a Copipunto, y un sábado a las 8:30 de la mañana, que tengo la fecha exacta, realmente lo voy a dar a producción para que pueda tener todo, él envía y retira de Copipunto para que pueda llevar a su estudio jurídico para que se haga en la proforma del dictamen a la medida que quiere Mario Vega para darle la, supuestamente otorgarle a Antonio Maíz, cosa que es totalmente incoherente, incorrecto, a pesar de que con toda la fuerza que ellos están metiendo, introduciendo de manera prepotente con el dinero que le ofrece, porque yo estoy segura y ya tengo fuente de informaciones totalmente fidedigna, donde la abogada Blanca Arana ha recibido ya un monto importante por parte de Julio César Brites para que el dictamen ella misma firme. ¿Quién? Perdón, discúlpame, doctora. Sí. ¿Quién recibió qué cosa? Blanca Arana. ¿Quién es Blanca Arana? Blanca Arana es la abogada que hoy por hoy está de vuelta estudiando de manera solapada, porque realmente ella sabe perfectamente que ya estudió todo transparencia y anticorrupción en su momento, y ella misma me había manifestado frente a un concejal de Catuete que me acompañó al INDER para corroborar que mi denuncia contra el intendente era tal cual y como lo estoy manifestando, que el intendente de Catuete utiliza a testaferros. ¿Por qué? Porque este señor Antonio Maíz no tiene absolutamente manera de demostrar que puede pagar 558 millones de guaraníes, cuando que realmente es importante acotar, Jorge Torres, audiencia, y que Marito se entere que realmente también le están jodiendo. ¿Por qué? Porque el intendente Catuete, Julio César Brites, fue el que dio el cheque con 558 millones de guaraníes que ni siquiera ha endosado a favor de Antonio Maíz. Por ende, obviamente que procesalmente hablando no corresponde, porque Antonio Maíz no ha pagado ni un solo guaraní por ese lote que mi poder dante ya ha abonado en su oportunidad. ¿Cuánto cuesta ese lote que hoy está en litigio? Y hoy por hoy, al cambio de ahora, obviamente que cambió bastante, porque nosotros estamos hablando de 18 años atrás, Jorge, y entonces es muy difícil de poder decirte exactamente cuánto está a la fecha, ¿verdad? Pero yo sé y estoy segura de que realmente esto se inició porque este señor Julio César Brites tiene 360 lotes y él quiere más y más, porque él
Las denuncias que tenemos aquí, y me gustaría, por favor, públicamente le pido a usted, a su producción, que le invite a los concejales de Catuete para que ellos puedan venir a corroborar lo que yo estoy mencionando, las denuncias que ya se ha presentado sobre el intendente. En contra del intendente, porque el intendente quiere lavar su dinero a costa de comprar supuestamente tierras, y el INDER le quiere favorecer a través de su presidencia, de todo su entorno, porque empezamos también con Enrique Gómez de la Fuente y Horacio Manuel Torres, y como eso no lograron, hoy está hablando con una persona que se llama César Valdés. ¿Quién es César Valdés? César Valdés es el hermano de un jugador de fútbol, y este señor César Valdés, que tengo el número de teléfono que le dejo a producción para que pueda corroborar, este señor se está comunicando vía telefónico a través de su número que le corresponde a él. Se comunica con Mario Vega para poder llegar a un acuerdo monetariamente hablando para que pueda efectivamente quitar a favor de Antonio Maíz un dictamen nuevamente que no tiene razón de ser, porque ya se ha dictaminado. Si en 18 años el INDER no puede terminar de dictaminar todas las documentales que hemos presentado, y esto es aberrante porque mi persona ha presentado, con todas estas documentaciones, ha presentado a Catastro Nacional una denuncia donde le decimos a la directora de Catastro que por favor verifique este título 220815 que se fue realizado de manera bajo la mesa para que no se registre dentro de mesa de entrada del INDER. Entonces ellos en agosto del 2019 le hicieron el título a Antonio Maíz con haberle firmado 3 pagarés nada más para que pueda supuestamente abonar cada año Antonio Maíz. Pero quiero que verifiquen, Antonio Maíz no tiene absolutamente manera de pagar esos pagarés, puesto que él es una persona que lastimosamente está siendo vapuleado, utilizado, porque sinceramente es un señor que necesita. Yo quiero que se verifique las documentaciones, que a ver, se verifique. Doctora. Toma un poquito de agua. Sí, cómo no, muchas gracias. Este caso, un poco para entender y para que la audiencia también comprenda, hay un dictamen de transparencia del INDER que concluye qué cosa, que lo que ustedes están reclamando es un reclamo justo y legítimo. Sí, así mismo. Ese dictamen de transparencia anticorrupción que funciona dentro del INDER, el presidente actual del INDER le dijo, nosotros no vamos a hacer caso a este dictamen. Así mismo. Es más, es importante lo que estás mencionando. Lo que ustedes están pidiendo es la titulación. Cliente pide la titulación de un lote que está en el Chaco. Claro. En realidad es la reimpresión ya de la titulación, porque el título ya lo había impreso Sin realmente embargo, en el 2009. Está el intendente de Catuete está moviendo todo lo que puede, usando toda su influencia para él quedarse con esa... Claro, porque al quedarse con Antonio Maíz, que presentó en noviembre del 2018 un pedido en el INDER y en menos de un año le sale el título, cuando que a nosotros, después de 18 años... Y este señor Antonio Maíz, que pagó casi 500, casi 600 millones de guaraníes, lo que usted dice, es imposible que este señor pueda obtener esa plata. En realidad no fue él el que pagó, Jorge Torres. El que pagó fue el intendente de Catuete. Claro, pero porque pagó Maíz con el que aparece. Porque supuestamente, ¿cómo el INDER va a demostrar de que fue Antonio Maíz el que pagó, cuando que en el sistema uno verifica y encuentra el cheque número tal de nombre del intendente de Catuete endosado a favor del INDER? Por lógica, y los abogados, colegas, me van a corroborar y me van a corregir si estoy equivocada, que evidentemente ni siquiera, y la mentira tiene pata corta, porque ni siquiera ha endosado a favor de Antonio Maíz para que pueda demostrar de alguna manera que fue Antonio Maíz el que pagó por ese lote. Y hasta ahora... Esa es una prueba irrefutable. Claro, totalmente. Y no tienen cómo demostrar ello de que fue Antonio Maíz el que pagó, porque se olvidaron... ¿Y por qué le parece a usted que el presidente actual del INDER, Mario Vega, con todo el lío que ya se generó en la administración anterior con Horacio Torres, las denuncias de coima, imputaciones de por medio, ¿por qué él no retrotrae y
aplica lo justo de lo que ustedes están reclamando. Es muy ¿cuál importante, es su valoración? Muy importante porque la doctora Blanca Arana, y me gustaría saber cuál es la cámara, que ojalá ella pueda estar ahí viéndome. Está, acá. Y realmente le digo a la doctora Blanca Arana, ella es una mujer luchadora, hace más de 23 años que es funcionaria del INDER, y es una persona que seguramente sabe en su corazón, y con todo esto que estamos pasando, la pandemia, y ojalá Dios quiera, no le pase ni siquiera a mi contraparte absolutamente nada, le pido a ella que corrobore y verifique sus palabras cuando me decía, doctora, no se preocupe. Las documentales que usted me presenta está exactamente tal cual como para avalar el dictamen de transparencia y anticorrupción del INDER. Así es que usted no se preocupe. Y hoy ella le está temblando la mano para firmar el dictamen que ella elaboró. Le están queriendo obligar que firme un dictamen que elaboró Aldo León con todo su equipo. Y esto lo digo y sabe perfectamente el doctor Aldo León lo que estoy diciendo porque yo he conversado con él y se ha burlado de mí en mi cara cuando me decía que él no tenía absolutamente nada que ver, cuando que realmente sí tiene que ver porque es el director de asesoría jurídica del INDER. Acá están direccionando para que la doctora Blanca Arana firme un dictamen que diga lo contrario a este dictamen de transparencia y anticorrupción del INDER. ¿Y por qué cedería la señora Blanca Arana? ¿Por qué cedería ella a esta presión? Y ella recibe mucha presión de Mario Vega. Ella recibe amenaza mucha presión, amenaza de destitución. Y evidentemente yo lo que le digo es, le pido por favor, porque el pueblo paraguayo, el Estado paraguayo, toda la gente, las personas, los abogados, los colegas que me conocen, vamos a estar ayudando para que a ella no se le eche. Si es que hace lo correcto, pero si hace lo incorrecto, voy a ser la primera que voy a estar ahí juzgando realmente con documentaciones, porque la gente y nosotros los abogados tenemos que hablar con propiedad y con documento, porque si no tenés los documentos, no sirve. Nosotros tenemos documentos y vamos a decir de que Antonio Maíz, y discúlpenme que sea reiterativa, pero es importante, Antonio Maíz ha presentado en noviembre del 2018 y Jorge Torres en el otro programa te había demostrado con qué minutos y segundos corría los documentos para Antonio Maíz y sin embargo para nosotros lo que a Antonio Maíz le hacen correr en un día, a nosotros nos hacía recorrer en 3 años. Entonces, todo está fraguado y preparado, pero yo estoy segura de que una gota de agua no agujerea una piedra con la fuerza, sino que agujerea por la constancia y por la tenacidad que uno tiene. Y yo no voy a parar en nombre de Dios Todopoderoso y la Virgen María. Voy a seguir luchando porque me dijeron que este señor Julio César Brite es una persona que está con el tema de droga, que él quiere presentar allá. Y por eso es que él quiere, supuestamente, porque quiere hacer... Yo tengo forma de demostrar lo que estoy diciendo. Él está solamente, no está solamente detrás del lote 126, está detrás del lote 121, 123, 126 y 125. Este señor Julio César Brites, que usted dice, que en realidad no sé cuántas propiedades tiene. Usted recién dio un monto. 360 lotes. Si bien no lo tiene directamente a su nombre, pero vinculado sí, totalmente vinculado. Y usted dijo que este es el intendente. El intendente actual. Y usted dice que lava dinero. ¿De dónde? ¿Qué dinero necesita lavar el intendente? Porque de si usted verifica por qué yo presenté una denuncia en CEPRELAT y he presentado una denuncia en anticorrupción del Estado paraguayo para que se le verifique, así como presenté en anticorrupción, que hasta hoy, después de un año, todavía no me han llamado para poder ratificarme en mi denuncia con las documentaciones que yo estoy esperando para llevarle. He presentado en CEPRELAT, él tiene en el Banco Regional y se puede corroborar toda la manera y toda lo que moviliza en dinero es algo que no se puede explicar que un intendente pueda mover cuando que sus antepasados se verifica que él no es ni siquiera una persona que vino de una familia pudiente que le pudo haber dado. Y tampoco podemos decir de que trabajó mucho en su profesión porque no tiene profesión. ¿Qué ganadero es? Y lastimosamente, ahora él es intendente y quiere ser ganadero seguramente, pero en realidad lo que trabaja es trabaja en droga. ¿Perdón? Trabaja en droga. El intendente de Catuete. Y a mí me dijeron de que me tengo que cuidar porque él... Entonces yo digo públicamente, Jorge Torres y a todo el Paraguay, porque a mí me conocen la gente y como dije una vez, porque realmente, oye, tu pecata, ando topamos a imbaebe a la xerera, porque realmente el que nada debe, nada teme. Él se fue, mandó a buscar mi casa, empezaron a indagar,
filmaron mi casa, yo soy de la ciudad de Piribebuy y con mucha honra voy a seguir viniendo todos los días si me es necesario, porque para mí no es absolutamente nada viajar de Asunción a Piribebuy, de Piribebuy a Asunción como lo voy a hacer ahora. Y este señor, si a mí me llega a pasar algo, le responsabilizo directamente a Sandra Silvera, a Edgar Silvera, y a Antonio Maíz, obviamente, acompaña. Antonio Maíz no va a ser, doctora, pero el intendente Sandra, sí. ¿Quiénes son los Silvera que mencionó? Sandra Silvera es una persona que en principio en el 2015 fue en el 2013 fue la que inició todo este tema de quitarle a mi cliente. Y hoy ella está procesada, imputada, y estamos nosotros enfrentando un juicio oral justamente. Nosotros como querella y ella como... Vamos a hacerle de vuelta seguimiento a esto, doctora. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchísimas gracias. Realmente agradezco a ti, Jorge Torre, a tu producción, la oportunidad, porque esto, así como me dijo Mario Vega, no le tengo miedo a la prensa, pero realmente le tiene que tener miedo porque su conciencia no le va a permitir dormir en paz a este señor. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Nosotros vamos a la pausa. A la vuelta tenemos un informe para mostrar en relación a lo que pasa en la Fuerza Aérea Paraguaya bajo el mando del comandante general del aire, Juan Pablo Paredes González. Una polémica licitación por valor de 2.800 millones de guaraníes para la reparación de helicópteros. Se habla de empresas fantasmas. No se respetó el contrato. Hay inclusive una disposición de contrataciones públicas de dejar sin efecto el contrato, de retrotraer todo eso. Y hasta ahora el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya desoye esa recomendación de contrataciones públicas. ¿Por qué? A la vuelta de la pausa. Pese a denuncias, Fuerza Aérea sigue a tambor batiente con licitación. La Caja Negra puso al descubierto las turbias maniobras por las cuales la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas anuló un proceso de adjudicación de un contrato por 2.800 millones de guaraníes para la reparación de helicópteros de las Fuerzas Armadas. Durante el veloz proceso para entregar el dinero a la empresa adjudicada, se encontraron groseras irregularidades y hasta se habla de que se falsificaron documentos para iniciar los trabajos. El comandante de la Fuerza Aérea, el general del aire Juan Pablo Paredes González, emitió un comunicado sobre los puntos cuestionados. Sin embargo, el escrito, que consta de unas 10 páginas, no tiene firma ni sello, y la persona que contestó las preguntas solo dio vueltas tratando de desviar la atención del hecho cuestionado. Uno de los cuestionamientos hechos a la Fuerza Aérea fue el por qué se adjudicó a una empresa de maletín el millonario trabajo, a lo que respondieron que a ellos no les consta que eso sea así. Los comandados por el general Paredes González no se tomaron el tiempo que sí se tomó el equipo de la Caja Negra para verificar si la empresa ganadora existía en realidad. Resultó que se trata de Aeropartes Sociedad Anónima, representada por Fernando José Franco Olave. La firma declara estar domiciliada sobre la ruta internacional camino al aeropuerto Silvio Pettirossi en la ciudad de Luque. En el lugar no aparece ninguna empresa con esa denominación. El número telefónico que agregan en el contrato con terminación 598 tampoco figura como activo a nombre de la empresa en la Copaco. Ante la consulta hecha a la Fuerza Aérea del por qué, ante el hallazgo de irregularidades de parte de Contrataciones Públicas de la Contraloría General de la República y el mismo Ministerio Público, se hizo caso omiso a todo y se ratificaron enteramente en su evaluación, y la respuesta fue que el hecho de haberse presentado una denuncia no cambia en absoluto el contenido de los documentos presentados en las ofertas, y todo lo presentado fue objeto de evaluación. De esta forma dejan en evidencia que a la Fuerza Aérea no le importan en absoluto las denuncias, que van desde simples irregularidades hasta falsificaciones de documentos, que lo único que tienen como prioridad es contratar los servicios de las empresas y entregar el millonario monto que se destinó para reparar los helicópteros. Es más, se confirmó
que ni la cuarentena sanitaria dispuesta por el gobierno en marzo pasado hizo que los trabajos se detengan. Supuestamente los empleados de la firma adjudicada trabajan con todos los protocolos de salubridad en plena pandemia para tratar de poner a punto los helicópteros si es que son requeridos para asistir a los enfermos. Con esta excusa y pese a que hay una investigación en curso por las irregularidades que rayan con hechos delictivos, los militares continúan con los trabajos y la empresa adjudicada ya cobró como anticipo 559.800.000 guaraníes. Lo único que quedó claro es que el comandante de la Fuerza Aérea General del Aire, Juan Pablo Paredes González, se desentiende completamente de una grave situación que es una amañada y millonaria adjudicación que se dio a una empresa que solo aparece en los papeles. Que se desprende incluso de la información que en la conferencia de prensa que hicieron desde la Fuerza Aérea Paraguaya dieron a conocer una documentación y confirma algo que tiene que ver con esto. La empresa de Maletín, porque hay elementos que confirman esto, defendida por las Fuerzas Aéreas, por la Fuerza Aérea Paraguaya, a cargo del comandante Juan Pablo Paredes González, incumplió el plazo porque el contrato con esta empresa, Aeropartes S.A., se firmó el 5 de diciembre del año pasado. Y tenía, según lo que establece ese contrato, un plazo para entregar los trabajos de reparación, mantenimiento de este helicóptero, 90 días. Es decir, el 5 de marzo ya tuvo que haber entregado, terminado la totalidad de los trabajos. El plazo de entrega lo determina el pliego de bases y condiciones. 90 días calendarios contados a partir de la recepción de la orden de servicio. Y reitero, esa orden de servicio fue emitida el 5 de diciembre del año pasado, según menciona o se mencionan los documentos presentados en la conferencia de prensa realizada en la misma Fuerza Aérea. Entonces, el plazo de entrega se cumplió el 5 de marzo. Y acá hay una cuestión fundamental. No consta en el sistema informático de contrataciones públicas prórroga otorgada a favor del proveedor adjudicado, por lo que resulta extremadamente llamativo que los militares no se hayan expedido al respecto con una nota intimación, aplicación de multas o incluso el inicio del proceso de rescisión de contrato por incumplimiento. Y lo otro, tampoco, porque esa es la justificación que muchos están dando, podría justificarse ningún atraso por la cuarentena, por el COVID-19. Teniendo en cuenta que esto, lo de la cuarentena absoluta, arrancó el 12 de marzo. Entonces, no existe argumento de fuerza mayor ni algún tipo de cortina de humo que se pueda lanzar o utilizar para justificar. Y hay otras cuestiones extremadamente llamativas en todo este proceso que hasta ahora llama la atención porque el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, el general del aire, Juan Pablo Paredes González, insiste en llevar adelante este proceso a tambor batiente. Reitero, hay un dictamen que tengo acá de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que recomienda dejar sin efecto el contrato, retrotraer ese contrato a la etapa de evaluación. Pero hasta ahora, los militares allí en la Fuerza Aérea Paraguaya insisten en llevar adelante este contrato con esta empresa que entre paréntesis había ofertado la oferta más alta y no tiene experiencia, más bien figura en los papeles y hemos corroborado nosotros porque en la dirección que figura en el contrato no aparece, no hay absolutamente nada, hay un descampado en la zona del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Hacemos una pausa, a la vuelta hablamos con el abogado Diego Tuma, un gravísimo caso que tiene que ver con
abuso sexual en un menor de edad. Pausa, venimos enseguida. Seguimos en la Caja Negra, 22 y 13, 24 grados la temperatura en Asunción. Está con nosotros el doctor Diego Tuma. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto poder estar contigo y compartir con toda tu audiencia. Íbamos a preparar un informe, pero después dijimos, como este tema tan delicado con los nombres, hay un menor de por medio y, por supuesto, hay una ley y hay que preservar hasta como sea la identidad, hay que proteger al niño en este caso. Por eso no preparamos un informe, pero ponernos en contexto, por favor, este caso que afecta a una persona que también yo conozco, que aprecio muchísimo, y que ella está desesperada, peleando, sufriendo, hace ya más de 5 años con un caso de supuesto abuso a su hijo, doctor. Sí, realmente este caso al fin llegó a una sentencia, pero recién en primera instancia. Queda todavía pelear segunda instancia y también se van a ir seguramente a la corte con una casación, si es que pierden en segunda instancia. Y el caso sucede cuando el padre abusa de su propio hijo, ¿verdad? De su propio hijo varón. El niño era un niño alegre, un niño juguetón, un niño que se llevaba bien con todos los vecinos, que salía a jugar con los otros niños en la calle. Y posterior a esto, ocurre un cambio en su conducta, el niño se vuelve retraído y en un viaje a Ciudad del Este con la mamá, el niño decide contar lo que estaba ocurriendo. Entonces, la mamá se queda en shock. La mamá estaba viajando a Ciudad del Este para visitar a la abuela. Entonces, cuando llegan a Ciudad del Este, la mamá le cuenta a la abuela lo que el niño le había relatado y se van y hacen la denuncia en un centro médico. Y inmediatamente la psicóloga del centro médico, la licenciada, cuando le evalúa al niño, el niño confiesa. Entonces la licenciada le dice a mi clienta, mirá, si vos no haces la denuncia, yo voy a hacer. Lo cual echa por tierra cualquier teoría defensiva de que mi clienta simplemente estaba buscando una venganza porque el otro era su expareja. Que es un típico argumento, entre paréntesis, ¿verdad? Es siempre el argumento que se usa, ¿verdad? Aprovechando de cierta manera las peleas que normalmente existen entre las parejas, pero este no fue el caso. Posterior a esto se inicia el proceso penal, se hacen otros 5 estudios psicológicos y todos confirman de que efectivamente el niño tiene síntomas de que había sido abusado por su propio papá, síntomas no físicos, pero sí psicológicos, se quedan las secuelas. Y esto hizo que evidentemente el tribunal, luego de muchos años de trabajo, pueda dictar un fallo condenatorio. Se le condenó al papá a 4 años. Es poco, pero es mucho a la vez. ¿Por qué digo que es mucho? Porque tenemos que tener en cuenta la ley vieja de abuso sexual en niños, que prevé un marco penal de hasta 5 años nada más. Sí. Entonces, teniendo en cuenta que nos encontramos ante esa ley, fue un juicio realmente bastante exitoso, fue un juicio largo, pero fue una lucha que dejó secuelas tanto en la madre y bueno, y el niño en estos 6 años a través de los tratamientos se está recuperando, hoy en día está de vuelta alegre, mejoró sus calificaciones y es un caso que debe servir de ejemplo para muchos otros casos, ya que hoy en día estamos ante una lastimosamente moda, podemos decir, de que los propios padres abusan sexualmente de sus hijos. Ahora, lo otro, doctor, ¿cómo es posible que hasta ahora, el otro día me decía una amiga, una abogada, que de la mayoría de los casos de abusos en menores, hasta que no se haga justicia, hasta que no exista una condena, el niño todavía frecuenta al supuesto abusador? ¿Cómo puede ser eso, doctor? ¿Sabes qué pasa, Jorge? Y yo siempre digo, los juicios de abuso sexual en niños son los juicios más difíciles. Porque tenés que llevar al convencimiento tanto de la fiscalía como de los jueces que un papá abusó de su propio hijo. Y realmente creer esto a priori cuesta mucho. Entonces un fiscal y un juez de garantía le tiembla el pulso al tener que firmar una separación entre padre e hijo.
Entonces tenés que tratar de arrimar muchísimos elementos probatorios, la mayoría estudios psicológicos, para tratar de demostrar de que el padre efectivamente abusó de su propio hijo. Pero a la vez esto cuesta porque, como vos dijiste, muchas veces el papá estaba al cuidado del niño. Claro. Entonces, influencia en el niño tiene miedo a hablar, pero en la mayoría de las veces los psicólogos pueden detectar este temor en el niño y se presentan los primeros indicios, especialmente en cuanto a las calificaciones y al trato del niño con los otros niños. En este caso en particular, doctor, ¿por qué se demoró tanto? ¿Cuáles fueron las trabas que ustedes encontraron en todo este proceso? Bueno, otra de las diferencias que yo siempre digo entre un juicio de abuso y un juicio de estafa es que no solo a los jueces le cuesta más creer que un papá haya abusado a su hijo de que una persona extraña le haya estafado a otro a través de algún documento como cheque, ¿verdad? O algún caso de lesión de confianza. Esto hace que normalmente demore más. Y el padre que abusó de su hijo generalmente gasta hasta lo que no tiene con tal que no sea condenado. ¿Por qué? Porque es como que ahí ve la realidad de lo que hizo. Ve la realidad de lo que hizo y utiliza todos los medios a su alcance para tratar de dilatar el proceso. Recusa jueces, interpone recursos que posteriormente son rechazados. ¿Qué es lo que tenemos que ajustar en materia legal? Porque ante la contundencia de la evidencia, en este caso, cuando arrancaste, dijiste, por ejemplo, que la psicóloga que la atendió le dijo a la mamá, si usted no denuncia, yo misma voy a hacer ante lo grave de esto y ante la evidencia. ¿Y qué es lo que en materia legal falta ante toda esa evidencia expuesta, este caso se dilate tanto tiempo? Realmente existe mucha jurisprudencia que ya ha dictado el jurado de enjuiciamiento, que son, para que la audiencia entienda, prácticamente las personas encargadas de juzgar a los jueces, que ellos tienen que hacer la cámara Gesell de manera inmediata. En nuestro caso no pudo ser porque la contraparte se pasó dilatando la cámara Gesell. Pero el fiscal está obligado a hacer de manera urgente la cámara Gesell. Ocurre el hecho, la psicóloga normalmente de un centro asistencial informa esto, se tiene que fijar la cámara Gesell. ¿Pero cómo que el supuesto abusador puede entrar a interferir y dilatar que se haga eso? ¿Recusando fiscales? ¿Cómo hace? Y recusan fiscales, ¿verdad? En nuestro caso, aparte de recusar fiscales, recusaron jueces. Y en un momento dado, por ejemplo, se tendría que haber realizado la cámara Gesell y cuando el niño se fue a la cámara Gesell le encontró al papá. Obviamente le entró un terror al niño, entonces el niño no estaba en condiciones para hacer la cámara Gesell, motivo por el cual se suspendió la cámara Gesell. Y esa sentencia, esa resolución, esa providencia que ordenó la suspensión, posteriormente fue apelada otra vez. Entonces se fue a cámara de apelaciones y así van transcurriendo los meses y los años, y la contraparte iba dilatando una prueba fundamental como es la cámara Gesell, que para que la audiencia entienda, la cámara Gesell es una habitación que tiene cámaras, que está ambientado para que el niño se sienta cómodo. El niño no sabe que le están grabando y está en presencia de una especialista que le va sacando de a poco la información al niño. Generalmente dura una hora, pero el niño termina confesando lo que ocurrió, motivo por el cual la contraparte siempre va a tratar de dilatar la cámara Gesell. En este caso, otra vez puntual, ya hay una condena, ustedes en primera instancia, el supuesto abusador apela a esta condena, ¿es así? Exactamente, ellos apelan, ahora tienen que subir a la cámara de apelaciones y ahí probablemente va a estar unos 6 meses más. Yo estoy seguro que la cámara va a confirmar porque fue un juicio que si bien tardó, se produjeron numerosas pruebas que hacen que el hecho sea perfectamente demostrable. Y una vez que se confirme la Cámara de Apelaciones, no me queda la menor duda que van a recurrir a la Corte. Pero pues lo otro, este dato que me dijiste, doctor, fuera del aire, 100, de 100 casos, y eso está demostrado, de 100 denuncias de supuesto hechos de abuso sexual en menores, 2 llegan a juicio. Un promedio de 2. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Generalmente la mujer, la mamá, que suele ser la víctima junto con el hijo, depende en la mayoría de las veces económicamente del padre, lastimosamente. Claro. Entonces esa dependencia luego ya ocasiona que no tenga recursos económicos.
los abogados acá en Paraguay, en la mayoría de las ocasiones, no quieren llevar casos de abuso sexual de manera poco onerosa. ¿Por qué? Porque son juicios muy largos y muy difíciles. Entonces, la madre no solo no tiene recursos, sino que cuando recurre a un abogado, este le cierra la puerta. El Ministerio Público está sobrepasado. Hay muchísimos casos de abuso en niños. Y entonces el sistema hace de que se convierta en algo favorable para el victimario. Claro. Y que esta persona termine ocasionando el cansancio de la madre, que se cansa de ir a tocar puertas, que se cansa de ir al Ministerio Público. Entonces el caso termina, como se dice normalmente en términos profanos, en el oparei. Es terrible porque yo decía que yo le conozco a la madre y todo lo que ella me relata y lo que sufre con el hijo por las consecuencias también que le pudo haber generado al hijo, inclusive en comportamientos, la parte académica, por más que yo lo conozco también al hijo, es un hijo brillante, pero ese deseo de que se haga justicia de una madre, yo no digo, ¿cómo puede ser que la justicia, que tanto hemos dicho que avanzamos en este tema, esto se haya dilatado casi 6 años, ¿verdad? Como ante la evidencia, ¿verdad? No digo que deben haber casos a lo mejor donde las pruebas no son fehacientes o contundentes, pero en este caso no hay ninguna duda, doctor. Durante la tramitación de este caso, el jurado de enjuiciamiento le sacó a una jueza que estaba justamente dilatando una medida cautelar por la cual la mamá prácticamente estaba pidiendo que el padre no pueda más verle al hijo, ¿verdad? Y también fue sancionado un fiscal, ¿verdad? Porque supuestamente cajoneó el expediente. Es decir, la madre tocó todas las puertas que podía haber tocado. ¿Por qué? Porque ella sabía de que su hijo había sido abusado por su padre. Y una mamá, pues, es una luchadora por lo general. Entonces se entiende de que saque fuerza muchas veces donde no tiene y toque puertas exigiendo justicia. La condena en esta primera instancia, me dijiste, doctor, salió 4 años. 4 años. ¿La ley establece una máxima de cuánto? Una máxima de 5 años. Motivo por el cual nosotros consideramos que fue una pena justa. ¿En qué sentido, Jorge? Porque un tribunal es muy difícil que te dé el máximo de la pena, porque tiene también que considerar factores positivos para el condenado, no todo siempre negativo, ¿verdad? Entonces, la ley prevé 12 ítems, ¿verdad? Para más o menos llegar a la máxima pena, los 12 ítems tienen que ser negativos, como por ejemplo la conducta anterior del acusado, la conducta posterior al crimen. Entonces, evaluando eso, es muy difícil llegar al máximo de la pena. Llegar a 4 años es realmente un juicio exitoso. No sé si vale la pena decir, porque me consultan también, ¿ese abuso cómo se dio? Sí, ese abuso, el padre, ¿verdad? Le había llevado a su casa al niño, ¿verdad? Y en el baño abusó tocándole los genitales, ¿verdad? Mostrándole sus partes íntimas y normalmente también le mostraba películas eróticas. Todo esto quedó comprobado a través de la cámara Gesell, a través de los estudios psicológicos. Supongo yo que este niño no le puede, eso, tiene vedado verle al padre, o el padre tiene vedado verle al hijo, ¿o no? Luego de una lucha de la mamá de aproximadamente 1 año, sí, el padre ya no pudo verle al hijo, pero durante ese tiempo el papá utilizó todos los medios que tuvo a su alcance para dilatar una medida cautelar, ¿verdad?, por el cual él podía verle al niño. Pero imagínate en ese tiempo, ¿verdad?, cuando el niño tuvo que llegó a confesar lo que sucedió, y después verse obligado a verlo otra vez a su abusador. Y ahí es algo increíble, ahí donde el niño deja de contar. El niño primeramente contó lo ocurrido, y posteriormente el papá, ¿verdad?, como consiguió poder verle al niño, buscarle los martes y jueves, o 3 veces por semana, entonces es como que el padre comienza a influir sobre el niño. Esto pasa en muchísimos casos, y el niño generalmente después se presenta ante el psicólogo y dice, yo no quiero hablar del hecho. Claro, ya se anula. Ya se anula, ¿verdad? Pero el psicólogo, pues ahí por su experiencia ya se da cuenta que el niño tiene algo. Porque no es normal de que un niño se presente ante un psicólogo y de entrada ya diga que no quiere hablar de nada. O si se le pregunta algo y dice, yo no sé nada. ¿Entendés? Generalmente los niños a los 5 años, 6 años son colaboradores, uh-huh, ¿verdad? Salvo de que estén bajo una presión,
de una persona de, que ellos consideran importante en su vida. Doctor, vamos a hacerle el seguimiento a este tema, pero hay que seguir trabajando en visibilizar también. Yo hasta ahora, y esa es una discusión hasta que sé que vos sos un especialista en esto, de hasta qué grado proteger la identidad del abusador. Es una manera, otra vez, que la ley, entiendo, sí, queriendo proteger al niño, termina beneficiando al abusador. Realmente termina beneficiando porque, como decís, esto hace que el propio abusador dilate el juicio. Claro. ¿Verdad? Si yo de repente me veo involucrado en un caso de abuso sexual de mi hijo, por poner un ejemplo, y yo sé que no hice nada, y la prensa me está presionando, pero lo lógico que lo primero que voy a querer hacer es llegar a juicio para demostrar mi inocencia. Pero acá el sistema le protege al abusador. No, no se puede decir el nombre. No, que hay que garantizar todos los derechos de la... Entonces, esto ocasiona que los juicios de abuso tarden 5 o 6 años como mínimo. Sí. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.